¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy el último día de la fiesta de Sukkot y hubo una sección en la tefilá, en la oración, donde tomamos cinco ramitas de los arabot y las golpeamos en el suelo. Esto tiene un significado muy importante. Explica el Arizal que estos cinco arabot corresponden a una palabra que es manzapaj, mem, nun, tzadi, te, y que básicamente tiene la idea de espantar o echar el satán para que estemos protegidos. Tomamos los cinco arabot y lo que hicimos fue golpear el suelo cinco veces de esta forma. Y con esto es una acción que hacemos espantando todo lo malo, espantando al satán, la idea es alejar todo lo malo y todo lo negativo. Que así todo lo malo se aleje, que Kadosh Baruj Hu los bendiga mucho a ustedes y a sus familias.